We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. El amor por el mar inspira al artista Pablo Kersia para concretar su trabajo en grabado, Mar Eros. Esta muestra incluye más de 20 obras y es la primera que el diseñador gráfico exhibe en Punta Arenas. Desde el 9 de julio, desde las 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams. El acceso es gratuito. Fotografía, grabado, reciclarte, plástica infantil y acuarelas. Compone la exposición El Encanto de Crear y con la que la Casa Azul del Arte dio inicio a las celebraciones del 19º aniversario. La muestra reúne trabajos realizados por niños, jóvenes y adultos del área de artes visuales durante el año 2013. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 10 de julio, de lunes a viernes desde las 9 a las 13 horas y de 14:30 a 19 horas. En Casa Azul del Arte, Avenida Colón, 1027. La entrada es liberada. Entre el 21 y 29 de julio se desarrollará la muestra de cine Polo Sur Latinoamericano 2014. Este ciclo de exhibiciones se llevará a cabo en el Salón de la Secretaría Ministerial de Obras Públicas, ubicada en Croacia 722 de la capital regional. Revisa la programación en www.polosurlatinoamericano.com. El concurso Maestro Artesano 2014, cuya convocatoria se encuentra abierta, reconoce a cultores que por su valor cultural y trayectoria constituyen parte de la identidad y patrimonio cultural del país. Bases disponibles en www.cultura.gov.cl. Talleres gratuitos de Go para niños y jóvenes de entre 6 y 17 años de edad. Go es un juego de estrategias que se inventó en China hace más de 4.000 años, con el propósito de entrenar a emperadores, monjes y samuráis. Más informaciones en www.onken.cl. Desde el sábado 5 de julio, desde las 15:30 a 17:30 horas en el Espacio Cultural La Idea, calle Mexicana 252. El acceso es gratuito. Sobre tu bar. Fomentar y estimular la producción audiovisual entre niños y jóvenes tiene como objetivo el concurso Mi Barrio, organizado por Nova Sur. El certamen considera las categorías personajes, historias y familias en el barrio. Bases e informaciones en www.novasur.cl. Casa Sur del Arte celebra su aniversario 19º con una gran velada. El evento considera la puesta en escena de expresiones como la danza, teatro y música que se cultivan en ese centro de formación. El día miércoles 9 de julio a las 19 horas en el Teatro Municipal José Bor, en calle Magallanes, número 823. El acceso es gratuito. A prepararse las parejas, se encuentra abierta la convocatoria para participar en las competencias de Cueca Regional de Magallanes, Nacional Senior de Linares, Libre Expresión de Rancagua y Adulto Joven de Copiapó. Solicita las bases en el correo electrónico que se muestra en pantalla. Quillagua era un vergel. Las Cruces de Quillagua, documental sobre la dura realidad de un pueblo a orillas del río Loa que vivía de la producción de alfalfa hasta que las grandes mineras contaminaron y secaron el afluente. Esta pieza fílmica de Jorge Marzuca llega a Punta Arenas gracias al programa Miradoc. A partir del 10 de julio, todos los jueves, a las 21 horas, en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. Contaminaron el agua también de mala calidad.